for future question mark. Your stage, your talk. Here we go. Thank you very much. Okay. Okay, this is not just my talk. This talk has a history. I have a co-author, Martin Dernkamp, who is a colleague of mine who could not come here. But so I will give this talk by myself, but we worked together over the year on this talk because this talk has a history. It's a bit of the history of Scientists for Future, which is an association of scientists that evolved this year, basically with the movement of the students and pupil of Fridays for Future, and they were questioned, you know, that they took to the street and said, hey, we want a future, we want that things change, and they demanded for politics to change. And this did not directly happen, but it was questioned, so some... Bienvenidos a la charla Science for Future del Congreso del número 36 CCC en Leipzig. Esa es la traducción española. Y estuvimos, no sé si visteis las presentaciones anteriores, pero están empleando tantísima... tantísimo esfuerzo en hacer modelos mejores y mejores. Y esta presentación es sobre el resultado de esto y lo que significa. Y aún así nada cambia. Así que escriben publicaciones, escriben reportes y nada cambia. Así que lo único que nosotros podemos decir es, bueno, tienen razón. Las cosas tienen que cambiar. Y por eso nos juntamos y creamos esta asociación. Lo que decimos es que vamos y tratamos de informar a la gente acerca de la investigación actual. Por eso estamos aquí. Pueden venir con nosotros y para estar mejor informados acerca de el tema del cambio climático. Ahora son el disclaimer. Esta no es una charla que iba a ser muy... El tema es un poco, es bien serio. Es un poco diferente como siempre lo hago. Primero, normalmente siempre lo hago un poco mejor, me enfoco en lo positivo, pero esta es la, aquí vemos, esto no es investigación de nosotros, es de los reportes de IPCC, el reporte del año pasado, un reporte que fue básicamente hecho y puesto después del Acuerdo de París. Se dijo que el mundo, que los gobiernos del mundo quieren mantener el cambio de la temperatura bajo los 2 grados, o esperamos que menos de 1.5. ¿Lo podemos hacer o no? Esa es la pregunta. Entonces, han habido muchas preguntas acerca de esto, muchas publicaciones han salido acerca de este tema, si es posible mantener la temperatura bajo 1.5 grados y si es posible o no, si es posible limitar el cambio climático a estas temperaturas. Y este es el estado actual en este gráfico. En este gráfico podemos ver muchas cosas. Vemos, por ejemplo, al principio el periodo preindustrial como referencia, antes de 1800, y este es el periodo preindustrial, y esta fue la temperatura en ese momento. Los cambios después de eso, todos los cambios serán analizados en referencia a este periodo. Lo que el clima ocurre es que a veces es variable, a veces es más helado, a veces más tibio, pero lo que importa es la media.
¿Y dónde estamos buscando? Aquí en 1998 hubo un año muy caliente y después durante mucho tiempo no había tantos años calientes y la gente decía, veis, la temperatura no cambia, así que todo está bien, todo funciona. Y eso no es verdad porque hay que fijarse en el promedio. Esto es el promedio flotante. Y nos da el cambio actual de la temperatura. Y eso sería como un periodo climático típico. Y lo que vemos aquí que es un cambio es tan drástico que es, fijándose en 20 años, habría que volver hasta otros periodos. Habría que volver a muchos otros periodos para encontrar algo parecido. Así que si mira, nos fijamos en ese periodo de 2006-2015 y la extrapolación de esto era básicamente que en 2017 llegaríamos a un cambio de 1 grado de temperatura Celsius global. No sería en todos los lados lo mismo, en algunas áreas sería más caliente, otros más frío, pero globalmente eso sería lo que cambiaría la temperatura. Y eso es donde estamos de momento. Tenemos un cambio de 280 por mil en cambios de tiempos preindustriales a 410 por mil en 2019. Y tenemos un cambio fuerte de la temperatura global en los árticos. La cantidad excesiva de CO2 es 40 gigatoneles de CO2 por año. Y esto sería el periodo por medio de 2011 a 2017. Así que este es el reporte de IPCC del año pasado. En el capítulo 2 tenemos esta tabla. Y en esta tabla es acerca de cuánto podemos emitir, cuánto tenemos que emitir para poder, para qué cambio de temperatura va a producir. ¿Cuántas toneladas y probabilidades para esto ocurra? ¿Cuán probable es que esto, que lo podamos evitar? Si queremos evitar, con 60 o 70% de probabilidad para ir sobre 1.5 grados, para eso tenemos 420 gigatoneladas. Ya que esto es este reporte es del año pasado, esto se refiere al 2017. De hecho, 2 años, hace 2 años. Y de hecho, no ha disminuido, pero ha incrementado. Hay muchas diferencias. Si, por ejemplo, queremos cambiar la probabilidad, hay diferencias en los cambios de toneladas. Por ejemplo, para 2 grados, va a ser mucho más que 2 tercios. Hay muchas incertidumbres en esta tabla, en este tema. Por ejemplo, el feedback del sistema de la Tierra, o sea, eso significa que la Tierra responde a estas emisiones y la Tierra también emite CO2, y esto también tiene un impacto a largo plazo. Y además, otras incertidumbres. Esto ha sido discutido en previas charlas, que los modelos también tienen incertidumbre. Si tomamos en todo caso todas estas cosas en consideración, y para un cambio del
del clima por 1.5 grados, es bastante probable que con dos tercios de probabilidad de que estar bajo el 1.5 grados con 420 gigatones de CO2. Esto es lo que sale en el reporte. Dice lo que dice es que probablemente es una es bien conservador la predicción. La emisión es de 400 gigatons. En ese momento había 200 gigatoneladas de CO2. Así que llevaban 200 y emiten 200 gigatoneladas de CO2. Y luego tenemos entre 100 a 150 gigatoneladas de CO2 emitidas por plantas de energía planeadas. Y esas son las razones por las que porque estas plantas de carbón tienen que ser desactivadas. Y lo que eso significa es este cambio de 1,5% de 1,5 grados a 2 grados. El cambio este ha habido un montón de investigación. El primer ejemplo es en los Árticos. Ha habido un montón de charlas sobre el hielo y barreras de hielo, pero eso no es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Es importantísimo que haya hielo ahí, porque el hielo también, esto también lo tuvimos en las demás charlas. Este hielo refleja el calor del sol y absorbido por la Tierra y es un sistema de realimentación. Y no solo es el iceberg, es toda la biosfera que tiene que sobrevivir de alguna manera. Y la probabilidad de un Ártico sin hielo entre 1,5 grados y 2 grados, la línea con puntos es 2 grados y la línea sólida es de 1,5 grados. La probabilidad dentro de ese tiempo que esto pase. Si nos fijamos en la barrera del likely, del probable, tenemos una probabilidad dentro de menos de 20 años. Y una posibilidad de esto, pero una vez. Con un cambio de 2 grados, la probabilidad de esto es una vez cada 10 años. Y esto es demasiado y eso genera un impacto muy grande. Y esto, el hielo en los Árticos, no hay mucha gente que viva en los Árticos. Así que hay otros modelos. Este es, por ejemplo, para África. Y porque mi tiempo está limitado, podría hacer este charla entre horas. Temperaturas extremas con temperaturas por encima de 50 grados existieron en 2009 y 2010 en los meses de diciembre a febrero en África. Y estos meses son meses, temperaturas en las que las personas no pueden salir de sus casas porque simplemente hace demasiado calor. Y tenemos estas probabilidades, estas curvas de probabilidades y de densidades. Estas curvas nos muestran cuántas veces esto pasa. Así que aquí tenemos el estado actual entre 2006 y 2015. Eso es lo que llaman actual. Y ya tenemos ese cambio de temperatura positivo. Y esto pasa más o menos 2 veces cada 100 años. Y si vemos la línea azul de cambio de 1,5 grados, esto pasaría una vez cada
3 años. Y si tuviésemos un cambio de 2 grados, esto pasaría todavía más. Eso es lo que significa, es que para la gente que vive ahí va a ser muy difícil vivir. Si vamos, por ejemplo, a Australia, es un ejemplo que es extremadamente caliente. Es bastante importante que en Australia la temperatura del agua por el coral que vive ahí. El coral está muriendo, bleaching. El coral se está blanqueando. El verano es demasiado caliente entre el 2012 y el 2013. Hace que suceda mucho más habitualmente. Esto sería la curva preindustrial. Y como vemos, esto sería cada 3 años y de momento esto sería cada 2 años. Y en los otros dos escenarios pasaría cada 2 o 3 años. Esto es un ejemplo para Europa. ¿Cuántas veces pasarían? Y siempre me acuerdo de esas cosas porque salía mucho de casa en ese periodo. Y por el calor mucha gente moría. Y yo me acuerdo de estar en Colonia en ese periodo. Y teníamos 40 grados y estaba enfermo. Y así que yo tenía 40 grados corporales. Había una temperatura externa de 40 grados. Y esto podría pasar una vez cada 100 años. De momento esto sería como cada 4 años. Y eso cambiaría, eso incrementaría con 1,5 o 2 grados, muchísimo más. Así que tendremos muchísimos veranos muy calientes. Esa es la predicción de este estudio. ¿Qué significa esto? Y volveré al reporte del IPCC. Y estos reportes son muy diplomáticos, siempre. Y lo describen como razones de preocupación. El resumen de este reporte de 2015 es que sistemas únicos y empeligrados como puede ver la diferencia entre 1.5 y 2 grados. De hecho, la diferencia significa que los que van a sufrir más son los que han contribuido menos. Y eso es, por supuesto, muy mal, porque los que han contribuido más no sufren lo más y que no van a cambiar, y ese es el problema. Por eso hay razones de preocupación. El impacto en la monetario, el impacto en el dinero, tiene relación con cuánto va a costar todo esto. Y va a costar billones de dólares el hecho de tener una diferencia entre 1.5 y 2. Solo para tener para buffer el impacto. Y tenemos otras que es como, por ejemplo, la congelación de Groenlandia. Si nos acercamos más a este tema, los corales de agua tibia, eso ya se espera que el 90% van a morir. Van a morir con los 2 grados. Este es claramente un problema para la nutrición de las personas que viven y que, por ejemplo, pescan
del océano y los corales. Los corales son el lugar en donde los peces se crían. Por lo tanto, va a tener un impacto en la pesquería. Los manglares van a tener también un impacto muy grande. La región ártica va a tener un mayor impacto, también un gran impacto. La inundación en las costas también va a ocurrir y también la inundación de ríos. Y vamos a tener más morbilidad por el calentamiento. También vamos a tener un impacto en el uso de la tierra. Esta es una diferencia a escala, así que fíjense en la escala. La escala aquí va hasta 5 grados. Si ven ese detalle, el menor es 1.5 de bajos, y lo que ocurre aquí es, lo que va a ocurrir va a ser escasez de tierra seca, erosión del suelo también, pérdida de vegetación. Estas dos cosas están relacionadas. Voy a hablar un poco de eso luego. Los fuegos salvajes que provocan unos daños que estamos viendo últimamente en Australia. ¿No hay coincidencias de que esté sucediendo relacionado con esto? El rendimiento de los bosques tropicales está declinando y está haciendo una serie de diferencias de 2 grados a 5 grados. Más específicamente, ¿qué significa esto? El fuego salvaje, el daño del fuego está creciendo en un 50% en la región mediterránea. Si vamos al 4 o 5 grados, van a haber mucha más casualidad en términos de personas, de millones de personas expuestas. Si vemos ahora las inestabilidades de la comida, de la oferta de la comida, esto va a ser un problema para la gente que tiene menos dinero. No va a ser como va a ser aproximadamente un billón de personas que viven con menos de un dólar al día. Para estas personas va a ser un problema. Si nos acercamos a 2 grados, se espera shocks de comida. Eso significa que va a haber periodos en que no va a haber comida. Si ahora nos vamos a 4 o 5 grados, va a ser un problema de distribución de comida en términos globales. Esto depende en cualquier escenario vamos a ver, pero lo vamos a ver después. Otras consecuencias es que no solamente estamos hablando de cambios de temperatura, también estamos hablando de la temperatura del agua. El agua toma mucho del CO2 de la atmósfera, y eso conduce a acidificación. Eso significa que el pH del océano va a bajar, y eso tiene un impacto en muchos animales que acumulan carbonato de calcio, por ejemplo, en las por ejemplo, los mariscos, que dependen del calcio si ellos no pueden desarrollarse, estos animales, estos mariscos, por ejemplo, están en la primera, está el eslabón de la cadena alimenticia. Por lo tanto, eso va a ser un problema.
En 2000 encontré este... Existe esa saturación de Aragonito, que bueno, básicamente es ese punto en el que el incremento de estos que básicamente la incrementación de estos animales específicos ya no funciona, estos organismos. Esto depende de la presión y de cuanto más alta la presión, más antes llega a este punto. Esto es lo que se puede ver a la derecha, y lo investigaron principalmente en las regiones polares. Y en este punto, ese punto llegaría a la superficie del océano a partir de 2030 hacia adelante. Así que todos esos animales en las regiones polares no podrán, no podrán crear sus cáscaras. Y uno de los problemas es que ya no, si cuando crezcan esas cáscaras, eso tiene un impacto grande en las cadenas logísticas oceánicas. Lo que hacen estos animales es cogen CO2 y con calcio crean estas cáscaras, y después bajan al océano y el CO2 desaparece. Y si eso ya no pasa, este tipo de eliminación de CO2 ya no funciona. Y bueno, voy a saltarme esto rápidamente. Estos son todo tipo de cosas que van a pasar en este reporte, y lo compararon para un montón de regiones. ¿Qué va a pasar para una temperatura, para un cambio de temperatura de 1,5 grados, entre 1,5 a 2 y de 2 a 3? Hay todo tipo de cosas. Existe este reporte en el capítulo 3. Por favor, leedlos. Son muy buenos estos reportes. Son científicamente buenos también. Si sois científicos, son muy, muy buenos, porque tienen tantísima literatura y referencias en cómo lo hacen para asegurarlo. Y dicen, para decir qué es lo que pueden decir con qué probabilidad. Esto es ciencia muy, muy buena. Esto es empirismo correcto. No especificaré todo esto, pero para todas las regiones va a tener impactos. Va a tener mucho impacto, por ejemplo, en Asia del suroeste. Y bueno, hay todo tipo de cambios de precipitación. Y sobre todo en la cosecha tiene un impacto muy alto. Si no bajamos, si no sube 1,5 grados, bajaría, tendrían un tercio menos comida y cosecha. Eso no es bueno. Y si se cambia todavía más la temperatura, se vuelve peor. Para islas pequeñas, bueno, las islas pequeñas son conocidas. Básicamente, el nivel del océano está subiendo y están perdiendo tierra. Y no solo y el agua salada también está subiendo y está contaminando sus reservas de agua dulce. Y ya es un problema con 1,5 grados, y con 2 grados es un problema muy perseverante. Y por eso estas islas tienen un interés muy grande de limitarlo a 1,5 grados. El Mediterráneo, nosotros estamos, esperan una reducción de los ríos de más o menos un 9%. Eso es muy probable. Aquí en un rango. Y hay un riesgo de falta de agua. Y a partir de 2% tenemos un 17% menos agua en los ríos. Esto, desde luego, no es bueno.
Especialmente en Alemania, por ejemplo, hay mucha comida que proviene de España y ya tienen un problema con su cosecha, con el agua de su, para su cosecha, y se va a volver peor, a empeorar. En África del Oeste y en el Sahel hay una predicción de menos tierra para maíz, para cosecha de maíz, de un 40%. 40% eso es muchísimo. Eso no es una región donde la gente tiene... Donde tienen comida de sobra. Hay un riesgo ya de déficit de nutrición con 1,5 grados y con 2% se vuelve todavía mucho peor. Aparte de que, hace demasiado calor para que puedan salir de la casa. Para África del Sur es parecido, pero no tan drástico. Hay ya problemas con... ya hay problemas de déficit de nutrición, por ejemplo, en áreas secas como el Sahara, y se vuelve peor otra vez. En los trópicos hay también un problema con las cosechas, ya lo hemos oído. Aparte de olas de calor extremas. Son muchos detalles en esta tabla sobre qué sucedería con estos cambios de grado. Lo que es extraño es los dibujos y vamos preocupadas por... Estamos muy preocupadas. Actualmente el cambio está cambiando y eso es así. Y es un ciclo en el que hay un ciclo glacial y que es relativo a la posición con el sol. Y depende de qué posición tenemos más hielo que refleja más el sol, entonces se enfría más y luego se va enfriando más y más y luego vuelve a cambiar, vuelve a ir hacia más caluroso. Y esto lleva sucediendo desde hace muchos años, es un ciclo. Básicamente estamos en una trayectoria diferente y estamos en una trayectoria que estamos acercándonos a una parte demasiado alejada, demasiado calurosa. No está muy claro si hay alguna posibilidad Y hay una posibilidad también que la Tierra siga incluso sin nosotros de calentarse. Hay varias posibilidades de las que eso podría pasar con el metano en los océanos. Podría ser una reducción de la eliminación de CO2 en los océanos. Eso se volverá cada vez menos, cuanto más saturación habrá. Tenemos la muerte de los bosques tropicales. En los Amazonas lo vimos el año pasado, pero también pasará sin impacto humano con el cambio climático. Y esta publicación de Stephen en 2018 estiman una reducción de bosques tropicales de un 40% solo con un cambio de temperatura de 1,5%. Así que perderemos muchos bosques tropicales. Tenemos muerte de árboles en los bosques boreales. Bueno, no mueren de por sí, son quemados y hay otras razones por las que mueren.
y un montón de CO2 es emitido por bosques que se han emitido en la atmósfera. Y hay otra vez menos reflexión del sol en la atmósfera por el nivel oceánico. Es un sistema de comunicación y una cosa va a detonar la siguiente, otra cosa. Y eso a veces ocurre mediante circulación, como circulación del océano. Una cosa puede producir otra cosa y esto puede seguir y seguir. Si esto ocurre en algún momento con cierta intensidad, en ese momento, como humanos, no vamos a tener con la tecnología actual, no vamos a tener la posibilidad de parar esto. Y eso es la razón por la cual los científicos climáticos están preocupados. No debemos permitir que estos puntos de no retorno ocurran. Puntos de inflexión, recuerda. Actualmente está en el nivel en que está mal. De hecho, 4 semanas atrás se publicó una publicación en Cambio Climático en que decía que podemos estar mal en nuestra predicción de 100 gigatons. De hecho, podemos tener la predicción es mucho peor. Y de hecho podemos estar en el límite superior de cómo habíamos predicho el cambio. So, todo esto es muy preocupante, toda esta situación. Ahora, esto debería evocar hacer algo acerca de esto. Y ese es el punto, de hecho. Cosas necesitan ser hechas, pero hasta ahora muchas cosas no han sido hechas. Las emisiones invernadero, aquí podemos ver desde 1970 hasta ahora, y aquí podemos ver que no solamente han aumentado en todo este periodo, pero también el aumento ha aumentado en este periodo de tiempo. Y el mayor incremento es de CO2, de dióxido de carbono. Los otros gases aquí es metano, gases de nitrógeno, CO2 de agricultura y del uso del suelo, eso es más o menos constante. Esto probablemente es por la quema de los bosques. Ha habido una reducción en la emisión de CO2 en los últimos años, como lo ven a la derecha, y hubo una pequeña disminución, pero eso fue por la crisis económica. A pesar de esto, los científicos igual empezaron a calcular cómo podemos llegar a un aumento de 1.5 grados. Algunos dicen lleguemos solamente a 1.5, o otros dicen qué pasa si llegamos a más que 1.5 y qué pasa ahí. Hay muchos diferentes escenarios. Si decimos, por ejemplo, con CDR, que es si no tenemos CDR, si en cada año disminuimos un porcentaje de nuestras emisiones y queremos llegar a 1.5 grados, esta es la curva de 2018, sí, deberíamos haber empezado este año. Si cada año disminuimos las emisiones por 18%, vamos a alcanzar el objetivo de 1.5. Si queremos bajar a 2 grados, tenemos que disminuir nuestras emisiones 5% cada año. Si lo vemos para Alemania,
Bueno, los políticos siempre dicen, este año queremos reducir las emisiones por 15% o algo. Pero esto no nos dice qué ocurrió. Es bien importante tener en mente que tenemos un presupuesto de CO2. Normalmente los países publican cuánto presupuesto tienen de emisión de CO2. Si tomamos este presupuesto y decimos, este es nuestro presupuesto, ¿cómo vamos a gastar nuestro presupuesto actual? Y esto es lo que deberíamos preguntarle a todos los políticos. Por ejemplo, ¿cómo creen que van a usar este presupuesto? Ha habido un artículo en el Der Spiegel que decía que un presupuesto de Alemania para alcanzar 1.5 grados es de 7.3 gigatones. Si continuamos nuestras emisiones en emisiones, que en Alemania, en el caso de Alemania, es casi el doble del mundial, del promedio mundial. Y en ese caso vamos a tener, este es nuestro presupuesto para Alemania. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar aquí? Por supuesto, podemos calcular esto para cada persona, para cada alemán, y llegamos al cálculo de 90 toneladas por persona hasta el final de mi vida. Eso es para cada persona. Ahora, si vamos atrás al reporte, tenemos los diferentes escenarios. Como pueden ver, hay diferentes formas de hacer esto, y estos son diferentes escenarios económicos. Ya pueden ver aquí que la mayoría de los escenarios tienen emisiones negativas. De hecho, todos tienen. Algunos incluyen carbon. Dependiendo de cuál escenario económico, esto es más o menos. Y aquí es hasta. La parte verde aquí, agricultura y bosques y otros usos de tierra, de territorio, también se puede reducir CO2 plantando árboles. Es una manera muy eficiente de hacer esto. Pero claro que el área que se puede usar para eso es limitado. Y el área que se puede usar es cada vez menos por el cambio climático, y tenemos que fijarnos en eso. Y la base de todos estos escenarios lo metieron en una tabla, una lista. Dijeron, si queremos llegar a 1,5 grados de cambio, tenemos que hacer toda nuestra energía renovable. Básicamente tenemos que ser muy, muy rápidos y cambiar nuestra logística energética. La segunda parte es que tenemos que mitigar también en el consumo. Tenemos que usar menos y usar cosas más pequeñas. Y la tercera parte es que tenemos que hacerlo dentro de los próximos 10 años, así que no podemos esperar. Esto es muy, muy importante. Urgente. Esta es una tabla difícil de leer, lo siento mucho, pero lo importante es que la reducción más grande viene de las emisiones de CO2. Eso es porque todos los demás gases también están incluidos en los otros escenarios. Tenemos que invertir de manera diferente. Las mejores opciones que tenemos para los escenarios de 1,5 grados son los que vienen con desarrollación sostenible, porque la gente que no tiene comida
para que no tienen suficiente comida para sobrevivir, no pueden fijarse en ayudar al planeta. Así que tenemos que también fijarnos en cómo la gente puede vivir en este planeta. Esto nos ayuda a proteger el clima. Entonces dijeron, bueno, tenemos que pensar de cómo eliminar CO2 alrededor de mediados del siglo. Y también tenemos que cambiar de energía fósil a electricidad. Esto es también agricultura. Es muy fácil plantar árboles y luego comprar masa biológica para producir gases, quemarlo y capturar el CO2 y lo metimos en el suelo. O lo que también podemos hacer es directamente recoger el CO2 del hambre con, por ejemplo, estas máquinas. Estas máquinas cogen CO2 del aire y lo tienes que guardar después, almacenar de alguna manera. Y esto era un modelo en su tiempo, estos ya existen. Y básicamente esto puede recoger 100.000 toneladas de CO2 por año. Así que queremos ir por gigatoneladas, tenemos que construir millones de estos al final. El problema con esto es un poco también discutido. Básicamente, tenemos un uso de energía de esto de 12.9 gigajoules por tonelada de CO2. Y si queremos eliminar 15 gigatoneladas de CO2 por año, que era uno de los escenarios, necesitaríamos un cuarto de la energía global solo para mantener nuestros niveles de CO2. Bastante gracioso. Y esto, un profesor de nuestra universidad en Oldenburg presentó esto, dijo, esto es absurdo, pero el cambio climático va a destrozar tanto que tiene que pasar. Y con el gas biológico, para hacer esto a nivel alto, necesitamos muchísimo espacio para producir esta cantidad de biogás. Y la otra desventaja es que, desde luego, hay que almacenarlo de alguna manera que prevenga que el gas escape, porque CO2 tiene una densidad más alta que oxígeno, así que se queda en el suelo si hay aire, y si la gente vive ahí ya no puedes respirar. Y obviamente hay diferentes sectores. Esto es, por ejemplo, en la EU, donde las emisiones vienen principalmente de agricultura, transporte y energía, pero también hay otras industrias. Y es importante también saber que esto no es igual en todos los países, pero sí depende mucho de los sueldos de las personas. Los países con sueldos muy altos tienen emisiones de CO2 muy altas. Es que los países emergentes están prácticamente al mismo nivel ahora, mientras que países con economías menos fuertes principalmente emiten a través de la agricultura. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el incremento de temperatura a 1,5 grados? Es una buena pregunta. Ha habido muchos estudios para Alemania y la EU en general, para la infraestructura de energía, por ejemplo, o todo el sistema. Hubo un estudio este año donde buscaron una reducción de CO2 del 95% hasta el 2050. Había un estudio para toda la EU, para
una EU neutral en gases de efecto de invernadero. Así que, obviamente, técnicamente, esto es posible. Pero la cosa principal es que tenemos que ser mucho más eficientes. Y una de las cosas para esto es usar electricidad, porque la electricidad es muy eficiente en muchas cosas. De momento, principalmente, usamos 23 terawatt. Y para la reducción del 95% de CO2 necesitaríamos hasta 2050 una reducción de 2.000 terawatt o más. Y la eficiencia de coches con baterías son mucho más eficientes que cualquier otro tipo. En Europa, el nivel que tenemos hoy en día, estamos aún asumiendo que podemos hacer una reducción, si queremos. Al menos tenemos que asumir que el 100% de las emisiones negativas. Me gusta mucho la... Sí. Que lo calcularon completamente con sistemas de almacenamiento, electricidad, logística, electricidad. Aquí hay un estudio muy detallado, muy bueno. Así que técnicamente esto es posible. Y también lo que pasa en esta Dunkelflaute, que es una palabra alemana para decir que no hay aire ni sol durante un tiempo, durante una temporada, y eso. Y tenemos un montón de almacenamiento para gas. Y podríamos usar estos almacenamientos estratégicos para usar, para guardar nuestra energía en gas, así que la energía que es proveído por electricidad. Así que para concluir, el sistema de climático está ya en un estado crítico. Los prospectos de una tierra de un 5% más calientes son muy malos. Todos los reportes de la IPCC nos dicen que bajo ninguna circunstancia deberíamos pasarnos de 2 grados de incremento. Y en varias regiones de la Tierra ya existe este cambio de 2 grados. La reducción del carbono es difícil de evitar, pero esta reducción tiene muchas desventajas. No ventajas, pero esto debe ser hecho muy rápido, y esto es muy, lo siento, pero nuestros gobiernos bueno, aplauso. Así, no es un asunto técnico, es un asunto político. Así es. Gracias. Muchas gracias, Bernard. Tenemos 2 minutos para preguntas. Tenemos micrófonos en los halls. Tenemos 8 minutos de preguntas. Estoy seguro de que no habrán preguntas. El ángel de Signal. Tenemos preguntas de Internet. ¿Ves plantas nucleares como una solución temporal? He visto alguna discusión de que se necesitan 10 años para construir una planta nuclear. ¿Es un escenario realista de tener power plants, o sea, de tener
plantas nucleares. Esto es una discusión activa de momento. Y no es muy fácil reactivar plantas atómicas antiguas porque tienen una cierta expectativa de vida, y para volver a reactivarlas de alguna manera habría que exceder esa expectativa de vida. Y hay varios problemas de seguridad, y si quieres evitarlos hay que invertir muchísimo dinero y trabajo en volver a reactivarlos. Y necesitas mucho tiempo para eso también. Así que la pregunta es, ¿vale la pena esto? Y yo diría, probablemente hay maneras más rápidas de hacerlo. ¿Se podría hacer? Hay riesgos, desde luego. Y después de Fukushima y Chernóbil, básicamente todos hemos visto lo que son los riesgos. Así que yo diría que probablemente no es la mejor manera de hacerlo. Hay otras maneras de solucionarlo. Ahora vamos para micrófono número 2. Primero quiero darle gracias por la charla, estuvo muy informativa. Mi pregunta es, había una charla en nuestra universidad en Darmstadt unos años antes de una persona que comparó de la IPCC, las predicciones de IPCC con lo que actualmente ocurrió y el daño que ocurrió en el cambio climático. Y lo que ella encontró es que la estimación fue reducida de lo que pasó realmente. Espero que no. El problema es que los reportes de la IPCC son siempre muy toman sus decisiones de manera muy cuidadosa, y son muy conservadores los reportes, y probablemente son más bajos son más conservativos con el resultado. Así que si intentasen predecir algo y se pasaran con sus predicciones, entonces de inmediato la gente se lo echarían en cara. Entonces es muy probable que intentan ser muy exactos, pero si tuviesen que elegir, elegirían las predicciones más conservadoras. Eso es lo que ella también estaba diciendo. Y bueno, al final, en conclusión, mostré unas cuantas diapositivas con cosas con resultados que donde participan en los en la UN los gobiernos, y tienen que aceptarlo, tienen que votar sobre ello. Así que la gente está muy Bueno, ahora vamos al micrófono. Primero, gracias por la charla. Si es solo un problema político, ¿tienes alguna idea de cómo forzar a los políticos para tomar la decisión correcta? Porque lo que estamos haciendo ahora es solamente votar, y eso parece no funcionar. Yo estoy muy contento porque yo creo que protestar y manifestarse funciona, pero no funciona de la manera que la gente que va a la calle se lo imagina. Los pone bajo mucha presión, y la gente, los políticos se fijan en quiénes son mis votantes. Y si sus votantes no están en las calles, a lo mejor no son tan importantes. Así que lo importante es salir a la gente. Y bueno, salir a la calle es una manera de hacerlo. Y hablar con la gente. Y especialmente a esa gente que no están ahí en la calle. Que son los votantes potenciales de esta gente que no se fija en las manifestaciones, para que esto también salga y para poner más presión. Juntos, saliendo a la calle
y hacer lo que sea, hablar con los políticos. Y mira, nosotros, Angela Merkel en Alemania, ella es física, ella sabe, ella entiende todo eso. No es que no lo sepa, es simplemente que la presión viene del lado equivocado de momento. Vale, tenemos tiempo para una última pregunta. Muchas gracias por toda esta charla informativa. En la descripción de la charla esperaba algo más sobre el capitalismo climático y los argumentos. Y estaba en discusiones con otra gente. Y con los cambios climáticos progenics. El diagrama es solo de 1816, pero si se fijan, si alguien se fija en los últimos milenios, ha habido niveles más altos de CO2 en la atmósfera, pero la temperatura no hay correlación con la temperatura. Sí, buena pregunta. Sí, bueno, no me fijé en estas cosas porque a veces son las cosas fáciles para contraargumentar. La cosa es que hice la charla de esta manera porque ayuda. Escépticos de cambio climático dicen ese tipo de cosas, dicen todo tipo de cosas. Podría hacer una charla entera sobre los contraargumentos de esta gente. Y si lo haces, al final la gente se fija en el escepticismo. Y hice un montón de estas cosas porque con esto la gente puede salir y decir esto es la situación actual y puede salir a la calle y explicarlo. Y obviamente la radiación solar también está en los modelos, los cambios, las variaciones de siglos anteriores son precalculados en los modelos climáticos de momento. Porque solo si puedes imitar eso en los modelos actuales para hoy o para el pasado, entonces puedes predecirlo, para predecir para el futuro. Y eso es cómo funcionan los modelos climáticos. Así que todas esas variables son incluidas. Pero podemos hablar sobre esto más tarde también. Gracias. No tenemos tiempo para ninguna otra pregunta.